Antonio Guterres, secretario general de la ONU, dijo esta semana en la COP27 en Egipto que estamos en la carretera hacia el infierno, apretando el acelerador a tope. Las autoridades y los gobiernos no nos están escuchando y no están cumpliendo con los acuerdos de París para limitar las emisiones. Somos muchos los jóvenes que actuamos reclamando un planeta viable. Científicos se manifiestan para que se escuche a la ciencia, quien ya nos ha mostrado datos claros, contundentes y escalofriantes. Y para responder a vuestra pregunta, diría que cuando ya todas las formas conocidas de manifestación están fallando, hay compañeras y compañeros que buscan la manera de ser escuchados. Tiempos desesperados exigen medidas desesperadas. Bajo mi punto de vista, las reivindicaciones que se están llevando a cabo en museos muchas veces pierden el mensaje y el porqué de esa llamada de atención. La mayoría de los medios se enfoca en los daños materiales del acto y lo dirige hacia la discusión como acto de vandalismo más que hablar de lo que se está reclamando. A la vez crea cierto rechazo social en contra de los activistas medioambientales por destruir una obra de arte pública y los etiquetan como radicales. Pero más que radicales son actos de desesperación porque estamos al borde de cruzar un gran número de líneas rojas de las que ya ha alertado la comunidad científica y de las cuales no hay marcha atrás contra un calentamiento global con consecuencias devastadoras para la humanidad. No apruebo el vandalismo ni la violencia, pero ahora mismo nuestras prioridades globales y colectivos tienen que centrarse en resolver la urgencia climática antes de que sea demasiado tarde. Pero hasta que no sea tratada como una prioridad, tendremos que pensar nuevas maneras de presionar y de hacernos escuchar.